Son las 15 horas, hora de, antes que nada, buenas tardes. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol. Y bueno, mi recita, ya estamos de regreso en este programa, antes que nada, buenas tardes. El último bloque del día de hoy, pues... Primero, pues bueno, pues ya, oigan, es el último programa que hago en el año. ¿Cómo la ven? Así que, ni modo, hasta el año que viene nos vamos a ver. Y te voy a tener la nota más gatita del espectáculo. Y bueno, esta vez se la lleva a las Palmas de Oro hoy, una pelea de gatas, así, tal cual, pelea de gatas. La Vogue en contra de Horacio Villalobos. No sé si han visto circular un video en donde la Vogue pone pinto a Horacio Villalobos diciéndole que es un psicópata y que se tiene que drogar y está en psiquiátricos. Bueno, no, que tiene que depender de medicamentos con prescripción psiquiátrica. ¿No? Ay, mi queridísima dice que antes que nada, buen provecho a los godines. Oigan, sí, para los que están trabajando, que no les dieron vacaciones, harto provecho. Pues sí, tienes razón, mi queridísima Karencita. Antes que nada, provechito a los godines. Y ojalá nos puedan escuchar, ¿verdad? Pero bueno, como les mencionaba, es un peleo de gatos porque hoy lo están... Bueno, mira, ni mencionarlo porque los dos... Son uno, bueno, a mí en lo particular la Vogue me gusta mucho con la Tesoro y me gusta mucho con Betty Bio 5. Ahora sí, Villalobos, sí, definitivamente, mira, no es persona de mi agrado. Pero qué pleito de gatas que a estas alturas todavía sigan estando peleándose. Y sobre todo, pues sí, la verdad, aplaudo, me pongo de pie porque la Vogue... De alguna forma puse en su lugar a los Villalobos, no por el hecho de que seas figura pública, que tengas un programa de radio o un micrófono, como en mi caso, pues nos dediquemos a decir puras idioteces, sandeces o hablar mal de las personas, como es el caso de esta personita llamada Horacio Villalobos. Así que nuevamente, aplauso de pie para la señorita Vogue, para la señorita... Y digo señorita por decir, ¿verdad? Porque también ya se ve que está más recorrida que... Pero bueno, ahí estamos. Y por último, vamos a estar a los fantabulosísimos horóscopos del día de hoy. Y bueno, para ello voy a consultar a dos gurús. A Madanza Susita y a Mini Walter. ¿Cómo? Mini Walter Tianguis, ¿no? ¿Por qué tal? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a... Sí, porque Mercado está muy chiquito, entonces es Tianguis, ¿no? Entonces es Waltercito Tianguis. Pues depende. Entonces, entonces vamos a empezar y van a decir uno por uno y empezamos con... Acuario, bueno, su horóscopo, martes 26 de diciembre del 2017. No les dices a tus amigos lo que quieren oír, les dices lo que opinas de verdad, pero ellos saben que siempre pueden confiar en tu opinión sincera, pero a veces es muy difícil no ser... Horóscopo Piscis, martes 26. Sabes perfectamente que ese amigo te está engañando y no sabes por qué lo hace. Vas a intentar averiguar la verdad que te está ocultando. Horóscopo Aries, martes 26 de diciembre de 2017. Te estás empezando a sentir esclavo de alguna relación. La amistad que tienes, no deberías aguantar eso. No tienes que terminarás reaccionando de forma incorrecta. Ok. Tauro. Esa persona espera que montes un drama por haberte traicionado, pero tú no eres así, simplemente vas a fingir que no existe en tu vida, ha desaparecido para ti. Géminis, no vas a seguir insistiendo en esa relación que no funciona, no.
sea un familiar o un amigo, está claro que congeniar os resulta imposible. Lo mejor es dejarlo de intentar y no obligues a alguien que te quiera. Horóscopo Cáncer, no dejes que tus cambios de ánimo afecten a los momentos que vas a vivir en estos días. Es muy importante, tienes que mantener fuerte y estable por tu familia y tus amigos. Leo, puede que en ocasiones seas demasiado vanidoso, pero es muy consciente de tus virtudes y crees que no tienes por qué esconderlas. Hay que admirar esa actitud tuya. Virgo, estás rodeado de personas que te subestiman, que creen que no eres capaz de hacer lo que te propones, pero no es cierto y lo vas a demostrar. Libra, hoy no te costará nada convencer a los demás de que tienes razón en las propuestas que darás. Tu poder de persuasión es más activo de lo habitual. Sabes perfectamente lo que está. Escorpio, sabes perfectamente lo que estás ocultando. Ese amigo cree que puede engañarte, pero no es así y se lo vas a demostrar. Te encantará ver su cara de sorpresa. Sagitario. Ese familiar cree que puede obligarte a hacer lo que desee, pero no es así y hoy lo vas a dejar muy claro. Estás harto de seguir las órdenes de esa persona. ¡Tu mamá, Adrián! ¡No es cierto! ¡No me pegues, mamá! Capricornio, estás haciendo todo lo que te hace falta para facilitar las cosas a tus seres queridos. Por eso hoy recibirás muchos elogios y agradecimientos. Estarás encantado de haberlo hecho. Bueno, pues con ustedes, Madame Sasuki. ¿No, cómo? Madame Sasuki. Y nuestro mini Walter Jr. pero bueno, pues ya nos vamos, racita. Pues ya se acabó el programa. Ya tenemos que despedirnos. Así es, y les voy a dejar con el sesión. Dice Karen que eres un sesión. Y bueno, les vamos a dejar con el último bloque musical. Y no, pues, recuerden, escucharon por www.proradio.com.mx. Recuerden rato escuchar Acción del Cielo. Entonces se despiden y dicen todas sus redes sociales. Y bueno, recuerden que al rato Bitácora de Vida o Vintage con mi queridísimo Marquito. Escucharlo y el jueves de pedo 3.0 Super Puta América recargado con David Méndez, alias nuestro productor y paso tiene su programa los jueves. Entonces escúchenlo y pues les doy las gracias a nuestros queridísimos invitados. Es un verdadero placer tenerlos aquí. Espero que hayan divertido estar haciendo el programa. Y bueno, hasta gritaron de emoción, ¿ok? Entonces, bueno, los dejo para que se despidan y que les den todas sus redes sociales y los puedan seguir y así, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y ahorita yo regreso a despedir. Bueno, muchas gracias por escucharnos y escuchen todos los días a George. Y mi Instagram es lasorjuana200. Ahí cualquier duda, plática, si quieres, se sienten un día mal, ahí voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Y mis proyectos son es mejorar en mis fotos de Instagram, así que síganme mucho. Y ya dije, es lasorjuana200. Bueno, George, gracias por dejarnos estar en el programa, fue muy divertido. Y pues mi Instagram es AdriFPTH, ya para saber si yo los stalkeo. Y gracias, George, por dejarnos participar otra vez. Gracias, hasta luego. Sigan. Espero vernos pronto de nuevo. Escuchen todos los días a George. Sí, escúchenos todos los días, recuerden. Muchas gracias, bueno, cierre de año 2017, esperamos que el 2018 para todos y cada uno de ustedes sea súper especial, sea súper agradable. Que todos los proyectos, todos los deseos que ustedes tengan, de verdad. Muchas gracias por estarnos escuchando por un año más. Pues bueno, el 2018 lo mejor de las vibras. Ojalá que el próximo año seamos de los primeros lugares. Ay, ¿verdad? Eso va a ser mi propósito. Pero bueno, muchas gracias a todos. A Yericine Ballester, como siempre, muchas gracias por estarnos escuchando. Disfruta tus vacaciones. Y pues esperamos vernos.
vemos pronto. A mi queridísima Leo Cavalli, a mi queridísima sobrina prima, Karencita, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, comparte el programa, gracias. Dice que es un... ay, besitos, nosotros también te queremos. Y dice que es un buen programa. Bueno, pues ojalá nos puedas seguir escuchando. Muy, muy feliz año. Entonces, salúdame, por favor, a tu familia, a tu mami, a tu papi, a tu hermana, a tu hermano, a todos, saludos, besos y abrazos, por favor, diles que los queremos mucho, ya te lo he mencionado. Y bueno, también a mis Staffy Aftronugers, a Mari Marus García, que el día de hoy no pudo estar aquí, a mí, a Sochi y a Adriana, que anda pasando, yo creo que todavía anda en todas esas situaciones. Entonces, pero bueno, a mi productor musical y a Moy Fabián Gómez, un besito, ojalá que el próximo año estemos más de lujo. Toda la gente que bueno, no me escucha en vivo, me escucha en los podcasts también. Recuerden www.radio.com.mx, la radio brincona, la radio de un feliz año. Mi nombre es Jorge Muñoz, alias de mi canal y mi canal, alias Jorge Muñoz. Y les deseo un feliz 2018 y que 2017 sea de mucha enseñanza. Y les recuerdo que año nuevo sin esta canción no es año nuevo o año viejo. Como sea, adiós. Nos escuchamos. ¡Epa! ¡Anda! Con ganas, vamos. Yo no olvido al año viejo. Muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra